Hola, hola camaradas, soy Lagarde X3 y estoy hoy con Camilo por esta belleza. Gracias Cami, está ahí entretenido con su celu. Hoy vamos a hacer el review de la KTM, bueno, realmente las primeras impresiones de la KTM 390. No los quiero hacer esperar, vamos a ello camaradas. Tablero completamente digital, completamente hermoso. Un encendido súper rápido. Se sienten vibraciones ligeras en el asiento. Realmente para nada incómodas, pero el asiento sí es un poco incómodo, rígido. Listo, arranquemos camaradas. Wow, es alta, wow. Bueno, no es alta, los calapiés son altos. Realmente estoy muy acostumbrado a tener unos calapiés supremamente bajos en DOSC, y los calapiés de esta moto son muy altos para el chasis, lo cual te va a dar una sensación supremamente deportiva. Realmente supremamente deportiva. Wow, baby. Ese logo de la KTM Ready to Race realmente no está simplemente por broma. Dios, qué capacidad de empuje tan buena, un torque magnífico. Y unas capacidades de recuperación deben ser magníficas. Realmente lo bueno de las motocicletas monocilíndricas como esta moto es que tienen una capacidad de recuperación supremamente fácil. Pero bueno, empecemos por lo primero camaradas, no me dejen llevarme por la emoción. Ya vendrá el tiempo para eso más adelante y pronto, por cierto, esperen lo que ya en unos segundos viene. Pero entonces hablemos un poco de la moto. Bien, esta motocicleta es una Duke 390, bellísima. Es un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 390 centímetros cúbicos con doble árbol de levas, que tiene una potencia abrumadora, realmente abrumadora, es delicioso. Hagan de cuenta esto camaradas, este motor tiene la misma potencia que el de una XT660 en un chasis casi 40 o 50 kilogramos más liviano, ¿ah? Entonces más o menos ahí se hacen una idea de todo lo que tienen para jugar con esta motocicleta. Hablemos un poco del tablero mientras estamos en ello, para luego hablar de otras cosas en las curvas. Es un tablero completamente digital, tenemos el indicador de revoluciones acá arriba en esta línea que va incrementando, se les va a mostrar. Es un poco pequeño para mi gusto, pero completamente legible y se alcanza a leer bien. Quizás en una mirada rápida no alcances a obtener bien la mirada de en qué revoluciones vas cuando no conoces bien la moto, pero una vez te adaptas a ella, realmente no hay ningún problema. Tenemos el indicador de temperatura abajo al lado izquierdo y el indicador del tanque del combustible abajo al lado derecho. Justo en el medio tenemos nuestro indicador de velocidad, al lado izquierdo el testigo de los cambios o el indicador de los cambios, y tenemos los trips aquí al lado derecho. Abajo de la velocidad de conducción actual tenemos un promedio de cuántos kilómetros estamos consumiendo por galón y cuánto tiempo de autonomía tenemos todavía. Realmente magnífico, me encanta cuando las motocicletas tienen eso, porque te ayuda más o menos a encontrar un modo de conducción cuando vas, especialmente en carretera, te ayuda a encontrar un modo de conducción en el que puedes ahorrar combustible, porque en la ciudad pues siempre tienes una gasolinera disponible, una bomba de servicio disponible, entonces es muy fácil siempre reponer el combustible, no así en la carretera. Entonces es muy bacano que cuando vas en carretera te diga más o menos cuánto estás consumiendo. En cuanto a los mandos del piloto camaradas, tenemos al lado derecho el encendido eléctrico, no tenemos el selector de luces, esta luz o la luz de esta motocicleta siempre va a estar encendida. Lo que puedes seleccionar es el modo bajo o alto de las luces, que lo tenemos aquí al lado izquierdo del selector. Tenemos el selector de luces de paso, que es simplemente como el switch rápido para cambiar entre luz alta y luz baja para hacer indicaciones a los conductores que llevamos adelante. Tenemos el selector de las indicadoras o direccionales y tenemos el pito. Ok, este suena bien realmente. ¡La va a bondear! ¡Bien!
¡Genial! ¡Wow! 140 en un tramo súper corto y con una aceleración súper, súper suave. Bueno, realmente, después de la tercera sí le di un poco a fondo al acelerador. No quería darle muy duro al acelerador en los cambios bajos porque esta moto tiene un torque bestial y no quería de pronto levantar la llanta delantera mucho. Creo que sentí igual que en el cambio de primera a segunda, levanté un poco la llanta. ¡Wow! Realmente se siente el empuje de una manera increíble en esta motocicleta. ¡Wow! Hace mucho no sentí algo así de bacano. Imagínense, camaradas, lo que les decía. Esto tiene el caballaje de un XT660 en un cuerpo como 40 o 50 kilos más liviano. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y realmente, miren, voy en cuarta y acelero. Y la aceleración es supremamente rápida. El potencial de aceleración de esta moto es muy, muy amplio. No vas a sufrir nunca en carretera ni en la ciudad para avanzarte un carro supremamente fácil. Para pasarte un carro supremamente fácil. Bien, camaradas. Ahora vamos a pasar a la zona de curvas, a la zona de la subida de Apa, que es mi zona predilecta para probar las motos, para probar qué tal es la capacidad de esta nena para cambiar de dirección, qué tal es el chasis y cómo es la fuerza en la subida, que realmente no hace falta probarla. Ya sabemos que no va a tener absolutamente ningún problema en ella. Quiero comentarles acerca de la comodidad de la motocicleta. Honestamente, no es la motocicleta más cómoda de todos. Realmente no se espera que lo sea tampoco. Los asientos están segmentados, es decir, son dos secciones diferentes, una para el conductor, una para el pasajero. No es un solo asiento unido, sino que están separados, segmentados. Y se sienten demasiado rígidos realmente. Creo que es el asiento más rígido de las motocicletas que he probado hasta el momento. No estoy seguro, quizá lo compararía con... No, realmente es el asiento más rígido que he probado en las motocicletas hasta ahora que he tenido, por lo menos de las que he subido al canal. Pero tiene una ventaja, que es un asiento, digamos, un poco ancho, el del conductor por lo menos. Entonces no es tan, tan supremamente incómodo. Igual sigue siendo incómodo comparado al de otros asientos, digamos, más suaves, más fáciles de llevar para uno. Por ejemplo, el de mi motocicleta, que es incalculablemente mucho más cómodo que el de esta moto. Pero, digamos, este asiento rígido tiene un buen propósito, y es que recuerden que esta es una Duke, es una motocicleta con un ADN de carreras prácticamente, es una naked agresiva, digamos, urbana, porque realmente el entorno de esta motocicleta es muy urbano, no está diseñada para viajes largos. Pero el tema de tener estas naked es que son motos hechas para curvear muy bacano. De hecho, precisamente ahí va la segunda parte de la comodidad. Los calapiés son altos, lo que hace que tus pies queden muy flexionados cerca del tanque, pero eso te permite tener un agarre con la pierna, con la rodilla, en el área del tanque. Te permite agarrarte, y al momento en el que necesites tomar curvas agresivas para descolgarte, fácilmente te vas a poder sostener del tanque con las piernas, lo cual es el propósito precisamente de tener estas alas en el tanque. Bien, ya dejamos un poco atrás esos carros, pasémonos estos dos, este aquí, y después de la curva este otro más lento, y voy a poder comenzar a curvear con un poco más de agresividad, aunque no mucha realmente, no quiero pasarme de agresivo en esta moto. Que tiene un agarre, wow, maravilloso, maravilloso. Se siente el agarre en las curvas, el monoshock deliciosísimo. A ver, esta fue una curva lenta, salgamos con agresividad de la curva. Esta es una curva cerrada. ¡Wow! ¡Wow! Realmente wow. ¡Qué increíble se siente esta moto curveando!
Déjenme decirles, regresando ya porque me distraje un poco, no me gusta mucho cuando estoy tratando de andar un poco agresivo, hablar demasiado para no distraerme. De nuevo, el propósito de este asiento duro es ese, que tú puedas cambiar de dirección fácilmente, que tú puedas moverte, descolgarte y no mantenerte, digamos, en una única posición. Cuando tienes un asiento muy cómodo, naturalmente tiendes a quedarte quieto en una posición única porque es muy cómodo estar así simplemente como un palo rígido y dejarte ir con la motocicleta sin mover tu cuerpo. No, recuerden que el motociclismo, especialmente cuando piensas tomar curvas agresivas y cuando piensas andar rápido, es una actividad física. Tienes que moverte, tienes que mover tu cuerpo, tienes que estar al par con la motocicleta. Por eso el tema de descolgarse de la moto, de tomar las curvas, te ayuda mucho más fácil. Pero de nuevo, eso de descolgarse no es tan simple como me descuelgo un poco de la moto y ya. No, eso requiere cierta actividad física. Y estos asientos rígidos te ayudan, digamos, a mantener un poco más de control sobre la motocicleta, porque te ayudan a estar más activo sobre ella, no te ayudan a permanecer sedentario, no te fomentan el sedentarismo en el asiento. Tienes que moverte, pero realmente sí. Ya, digamos, dejando todo eso de lado, que es el propósito de ese asiento duro, sigue siendo un asiento duro. Es casi como estar sentadito sobre una tabla la mayoría del tiempo. Sin embargo, no es algo que mate la emoción de la moto, no es un deal breaker. Si hay personas a las que no les interesa, digamos, andar agresivo en la motocicleta, no les interesa tener una motocicleta de competencia, o digamos, no les interesa curvear mucho, sino que quieren tener una Duke de estas por el tema de que pueden acelerar a fondo en las rectas y no quieren curvear, pues bueno, recuerden que siempre los rellenos de los asientos se pueden cambiar, venden pads o adaptadores que se pueden colocar sobre los asientos. Y listo, se soluciona el problema de los asientos rígidos. Pero ¡ay, qué belleza para curvear! Les decía, camaradas, se siente deliciosísimo tomar curvas en esta motocicleta. Gran parte de eso es debido a sus suspensiones. Una suspensión monoshock atrás, ajustable en varias posiciones, y adelante una suspensión telescópica invertida. Deliciosa, realmente realiza un trabajo magnífico. Y al momento de, digamos, calcular mal la entrada a la curva o encontrarte con algún obstáculo enfrente o algún obstáculo atrás, ¡ah, qué tensión tan buena! Tenemos un freno de disco adelante de 300 milímetros y un freno de disco atrás de 300 milímetros con ABS, que se siente de una. ¿Eso qué es? Anti-blocking system. Quiere decir frenos antibloqueo, que si tú frenas a fondo, no importa qué tan duro frene, las llantas no se van a bloquear y no vas a tener derrape. Realmente no sé si en esta motocicleta el ABS sea ajustable o desbloqueable, porque hay mucha gente la que quiere apagar su ABS porque para su estilo de conducción o para hacer show off, es decir, como para mostrar que pueden bloquear la llanta y hacer trucos, les gusta apagar el ABS y poder bloquear la llanta de atrás. No sé si en esta moto se puede hacer de fábrica, hay muchas motos que te dan la opción de apagar el ABS desde el tablero. Realmente no estoy seguro de si en estas motos se puede, pero debe haber alguna forma para apagar el ABS. Muy, muy cómodo. Realmente tener eso en una motocicleta, especialmente cuando tienes todo este poder a tu manejo, se vuelve maravilloso porque te da un poco más de seguridad y un poco más de confianza para hacer las cosas con un poquito más de agresividad y saber que al final de la curva o que al final de la recta no vas a tener problemas si frenas un poco duro, no te vas a bloquear, no se te va a derrapar la motocicleta. Entonces eso es muy bacano, y especialmente para conductores novatos. Por ejemplo, si alguien nunca ha tenido una motocicleta pero tiene el dinero y quiere comenzar con una moto de estas porque no quiere luego pasar por el proceso de tener que vender su moto y comprarse una segunda moto para hacer upgrade, quiere empezar de una vez con una moto que pueda tener mucho tiempo en el mundo del motociclismo, perfecto iniciar con una Duke de estas 390 que tiene ABS. No pisemos esa roca, porque así no va a tener sustos al momento de curvear, al momento de frenar, y va a pasar muchas menos incomodidades. Realmente recomiendo mucho este tipo de motos que son de cilindradas más amplias, pero con ABS si quieres empezar.